María Alonso era la hija de la India Yara y el cacique de Nivar, ¿verdad? Fue predicha por el chamán de la aldea que iba a nacer una bella doncella de ojos verdes color agua, ¿verdad? Iba a ocurrir una transformación en el mundo espiritual. Fue nombrada como reina de las flores, la fauna y de la naturaleza, protectora de los campesinos desposeídos, ¿verdad? Y todos los que nos rodean. Para mí es una de las escalas de la Virgen María, porque ella nunca conoció hombre. Ella es una virgen que de desapareció hace muchos siglos, cuando murió Jesucristo. Es la máxima monarca del mundo del espiritismo, representa la corte celestial, ¿verdad? Donde las personas peregrinan colocan, hacen altares, ¿verdad? Provisionales. ¿Cómo hacen los altares para invocarla? Colocan estatuilla, ¿verdad? Tabaco en cruz, aguardiente, fruta, fotografía, en cualquier recodo del bosque o en un lugar dentro del río, ¿verdad? Para poder invocarla. María Alonso es una deidad bucólica y entonces está íntimamente asociada al respeto a la naturaleza. Debemos entender en el campo espiritual que la reina María Alonso obtiene sus poderes por aquellos encantos de la naturaleza que se le entregan a ella. Y es por eso el por qué se dice que la reina María Alonso es la reina de la flora, de la fauna, de la cosecha, de la fortuna, la reina de los ríos. El culto de María Alonso es un culto ágrafo. ¿Qué quiere decir eso? Es un culto que no tiene escritura. Es como cualquier religión indígena que no tiene escritura tampoco, que los documentos que hay somos los antropólogos o los sociólogos o los periodistas o alguno de los creyentes como que han escrito sobre el culto. Pero el culto de María Alonso como no es una religión de escritura. El proceso en sí comienza desde que tú quieres, desde que dices sí, me gusta allí. Es una etapa, son etapas que tú vas quemando. Como banco primero, como banco vas preparándote, vas adquiriendo conocimiento a nivel material. Luego viene el proceso de dar fuerza. Cuando la materia está en desarrollo, comienza a recibir entidades. Puede ser bajas o de luz. Para eso están los preparativos, los bancos, los trabajos para irte canalizando, para ir canalizando la energía, ir dejando la energía positiva y retirando las energías negativas en el camino. Eso es un trayecto, un tiempo. Y el tiempo lo pones tú. Dios principalmente y tú pones el tiempo, la dedicación que tú puedas tener. En el campo espiritual la preparación no tiene tiempo. Hay personas que tienen 30, 40 años y todavía hoy por hoy seguimos aprendiendo cosas bonitas en el camino espiritual. Necesariamente necesitas tener mucha dedicación a diario. Los espíritus que viven en los aires, en la tierra, en el agua, en el fuego, los espíritus ven la dedicación de aquel practicante. Ven la dedicación. Uno se lo va ganando mérito acorde a la dedicación. La dedicación, la nobleza, la humildad, el cariño y el amor, el querer ayudar. Todo eso es muy importante, por eso se dice espiritismo, porque es algo muy espiritual. Para ganarse un bautismo, así una coronación o X don o facultad, necesariamente tienes que ser una persona noble, humilde, tienes que dedicarte, tienes que sentir amor, debe nacer de tu corazón hacerlo. Lo principio es tener fe y creer en ella. Primero en Dios, primeramente, y después creer en ella. Luego que tú entras en el desarrollo, cumple con unos requisitos, como ir a las sagradas regiones, ¿verdad? A ir a hacerse baños de flores, a trabajar, a ayudar, y ahí vas adquiriendo experiencia, como te dije anteriormente. Luego pasas a recibir, te dan entrada, te dan permiso espiritual y material, te van dando entrada y vaya entrando para que ese espíritu que va entrando va abriendo materia, va abriendo cajón, que llama uno, abriendo cajón. En el momento exacto, cuando ya uno está preparado para ejecutar un trabajo, lo dice es la centralización que tú tengas con ese espíritu en tu cuerpo para poder ejecutar. Todo es un proceso, te van llevando paso a paso. El culto a María Alonso, como es un culto muy particular,
Y como es un culto que verdaderamente tiene, es decir, es muy heterogéneo, ¿verdad? Es muy complejo también. En esa heterogeneidad yo digo que el rito, el culto de María Leonza tiene tres ritos que son centrales, que son la curación, la adivinación y la posesión. Y por supuesto, la gente, tanto los creyentes, que yo los llamo el grupo de ritual, como los practicantes propiamente dicho, viven las situaciones de diferente manera. Yo puedo ser creyente y no vivir nunca, un creyente en María Leonza, y no vivir nunca un rito de paso en María Leonza, porque soy creyente solamente, y es decir, le puedo ofrecer en mi casa, le pongo que el vino, que las frutas que los marialeonceros ofrecen, le pongo las ofrendas que los marialeonceros usan, y yo puedo ser católica y seguir siendo católica. Para hablar del cambio, en todas las sociedades, todo, no solamente las sociedades humanas, sino todos los organismos vivos están sujetos a cambio. Ahora, las sociedades humanas, por supuesto, tienen cambios algunas veces que son más drásticos, más fuertes que otros. Por ejemplo, una persona puede cambiar de religión por muchos elementos, por muchos aspectos. Puede cambiar de religión porque la religión a la cual pertenecía anteriormente no le da elementos para conseguirle sentido a su vida. ¿Okay? También puede cambiar porque considere que la nueva religión le satisface otro tipo de necesidades. Un rito de paso es aquel, vamos a decir, es como un salto, ¿verdad?, que se da para alcanzar otro aspecto. Por ejemplo, en el culto de María Leonza hay varios ritos de paso, ¿ya? El primero, cuando ellos están en la primera etapa, que es la etapa de iniciación, donde hay todo un proceso hasta llegar a la cumbre, que es la posesión de una entidad en ellos. Esa preparación es un rito de paso. Es necesario que la persona primero conozca, tenga una formación terrenal de conocimiento. Primero conozca de dónde viene María Leonza, cómo fue María Leonza, igualmente cuál es la historia de Guaycaipuro, del negro Felipe y así de las otras entidades, las otras cortes, que es muy importante tener ese conocimiento y no caer, por decir, en la ignorancia de encenderle luces a una imagen, a algo, desconociendo de dónde viene, cuál es su raíz, el por qué está allí, por qué él pertenece a una corte. Y los ritos de paso que existen en la sociedad venezolana están muy asociados con la religión que tengan los padres primero. Si mi mamá y mi papá son católicos, bueno, el primer rito de paso que yo voy a tener es el bautismo. Y lo voy a vivir cuando estoy pequeña, es decir, porque según la Iglesia Católica, el bautismo se debe realizar en las primeras edades de la vida. Pero por el contrario, si yo soy o yo pertenezco, me he cambiado de religión y voy a pertenecer a cualquiera de las iglesias cristianas evangélicas, sean de las iglesias viejas cristianas evangélicas o de las nuevas, como por ejemplo Dios es Amor, etcétera, que esas son nuevas iglesias cristianas evangélicas, el rito de paso del bautismo no se da en los primeros años de la vida, se da desde adulto y ahí está implicada la voluntad del individuo a querer pertenecer a esa iglesia. Aquella persona cuando acude al campo espiritual por una consulta o por X causa, que ya recibe aquel beneficio, aquel milagro, se puede decir que quiere continuar en el camino espiritual buscando una preparación, pues, se podría decir ya otra faceta. Ahí es muy importante el trabajo del guía espiritual, de aquella persona que terrenalmente lo va a guiar, lo va a encaminar, que le va a dar la orientación, que es muy importante. Y hoy por hoy se podría decir que el 70% en la preparación del espiritista, la parte terrenal influye demasiado. Y es allí donde el guía espiritual, el padrino, lo que se dice en este caso, va a influir en esa persona. Entonces él cumple esa primera parte.
siempre después del resultado de la consulta y de las cosas que ahí se determinen, la persona no le queda de otra, o por agradecimiento, en seguir la creencia y se preocupa por aprender para quizás ayudar a otra persona o para que el día de mañana no se vea otra vez en la necesidad de buscar otra ayuda, sino ayudarse a sí mismo. Ese tipo de vivencias puede ser que la gente, dado el resultado de su experiencia, la persona logre convencerse de su adhesión al culto. Y, es decir, va a ser un adepto al culto. Y cuando, es decir, y convierte toda la serie de rituales que forman parte del gran ritual de uno de los grandes ritos de María Leonza, como es, por ejemplo, la curación, él va siempre a formar parte del grupo de rituales. ¿Por qué? Bueno, va a ir siempre a la montaña con una caravana, y en esa ida con la caravana se somete a todos los rituales que en ese momento hacen, primero a los de adivinación, después se somete a los rituales de curación, y luego pues vive la posesión verdaderamente con fe. A lo mejor él no llega nunca a ser poseído, pero como él cree verdaderamente que la materia está hablando, es decir, perdón, que las deidades están hablando por boca de la materia, y que es la deidad misma que está allí, él cree en eso, lo va a vivir con fe.